mejor precandidato a las primarias de la oposición que un gobierno justamente de oposición. Habría que devolver la independencia al Poder Judicial. ¿Cómo convivir con los poderes tal como los conocemos a la luz de la decisión hoy del Tribunal Supremo de Justicia en torno a la sentencia interamericana? Es decir, ¿está planteada, por ejemplo, una constituyente en caso extremo de no poder convivir con los poderes? Es que yo no creo que el problema nuestro, yo creo que el problema nuestro no es la Constitución. El gobierno que tanto defendía la Constitución hoy no saca la Constitución. El que descalifica simplemente es porque no tiene argumento. El que apela a la grosería, pues no tiene argumento. Y eso es un poco lo que estamos viendo hoy. Es todo es, bueno, porque es que antes tal cosa, antes lo otro. El país quiere, entró el gobierno, yo le escucho, de un proceso de cambio. ¿Cuál es el proceso? Que hay que hacer las cosas bien, ciudadano. Hay que hacer las cosas ¿Qué bien. ¿Qué es hacer las cosas bien? Bueno, ciudadano, ¿qué significa hacer las cosas bien? Mire, el petróleo es una palanca. Ahora, el petróleo, ¿para qué debemos utilizarlo los venezolanos? Gobernador, le preguntaba o le quería preguntar si era parte de su estrategia mostrarse como un candidato que está por encima de los partidos o si es que tiene quizá algún cortocircuito con Primera Justicia o con los partidos políticos en general, porque vemos que siempre, pues mientras otros candidatos buscan quizá acercarse o aferrarse a sus partidos, usted siempre tiene un discurso que parece mostrarse por encima o independiente en un sentido de ellos. Oye, Pedro, yo no estoy por encima de nadie. 9 meses construimos una escuela. Una escuela, mire, ojalá pudiera yo mostrársela a toda Venezuela que la viera, a todo nuestro país, a todo nuestro pueblo. Una escuela, mire, espectacular. Una escuela donde en Barlovento, además, una de las zonas importantes de nuestro estado, de muchísima pobreza, donde uno entra al salón de clase y uno dice, escúchale, aquí sí vengo a estudiar, aquí sí voy a estudiar, aquí voy a tener la mejor enseñanza. Venezuela cambiará el día que los adultos entendamos que la educación tiene que ser lo primero. Bien. Gobernador, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer una breve pausa. Después regresamos, le agradezco, no se encadene. Nosotros hemos ido sumando apoyo. ¿Por qué se metió político siendo abogado? Por vocación. ¿No se metió en otra cosa? Por vocación, ciudadano, como usted está ahí sentado y conduce un programa, me imagino, que más allá de los recursos que le pueda dar, si usted no tiene la vocación, no estaría ahí sentado. La vida da muchas vueltas. La vida, uno debe seguir la vocación que tiene en la vida, ¿no? ¿Y usted en verdad se ve sentado en la presidencia de la República? Bueno, esa yo me puedo ver, pero el tema es que la gente... pero usted se ve, porque usted me dice a mí, ciudadano, usted se imagina manejando un programa en CBS en Nueva York. Yo no, yo imagino, pero usted se ve... Ciudadano, si no viera que eso es posible, no estuviera en este camino. ¿Por qué está tan seguro? Bueno, ciudadano, si usted no tiene seguridad en lo que quiere hacer, imagínese, una persona insegura no logra lo que quiere. ¿Usted siente que la gente lo quiere? Pero usted siente que la gente lo quiere. A veces me hace una pregunta. Ciudadano, yo agradezco mucho el afecto que recibo de las personas. ¿Por qué la gente lo quiere? Eso es lo que, ¿por qué la gente algo lo quiere? Eso es lo que alimenta mi alma. Ajá. Se lo digo además con mucha... ¿Por qué la gente lo quiere? Mire, ciudadano, o sea, hay que preguntárselo a la gente, no me lo pregunte a mí. ¿Qué le dedica usted a la gente para que le devuelva el cariño? Ciudadano, yo no soy... Mire, lo hablábamos ahora. Yo no construyo un proyecto sobre la base de mi imagen o sobre la base de mi cara, sino es sobre la base de una idea que hemos ido construyendo todos. Si usted ve Miranda, usted no va a ver una valla mía. Lo he dicho varias veces y lo sigo repitiendo.